Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias y es tiempo de conversar con Rodolfo Cufré, con quien hemos conversado los últimos días en varias oportunidades. Había cuenta que había una intensa negociación que hasta llevó adelante un paro de parte de los bancarios porque la patronal no lograba conciliar con el gremio que planteaba cuestiones que tenían que ver con lo salarial para el sector, analizando las cuestiones planteadas desde la inflación hacia adelante. Pero bueno, Rodolfo, buenas tardes y tenemos entendido que sí han logrado avanzar en las últimas horas. ¿Qué tal, Raúl? Sí, por suerte, después de arduas negociaciones y una audiencia muy prolongada en el Ministerio de Trabajo de Nación, cuando ya parecía que íbamos a tener que volver a las medidas gremiales, ya con un paro por 48 horas para la semana que viene, bueno, las cámaras que estaban más remisas a aceptar el acuerdo aflojaron. Y también, por supuesto, de parte del gremio consensuamos algunas cuestiones y se terminó llegando a un acuerdo que para el mes de octubre, primero de octubre, termina siendo de un 60%. Se desglosa en tres tramos, uno ahora, que es retroactivo enero y que tiene que ver con lo que ha avanzado lamentablemente la inflación hasta ahora, de un 16,1%. Un 34% para junio y se llega al 51% en julio, ahí ya vamos a estar, pero bastante por encima de la inflación, y se termina con a partir del 1 de octubre con un porcentaje del 60%. Y la revisión del acuerdo va a ser en octubre y en noviembre. En octubre y noviembre, de acuerdo a cómo vaya la inflación, se va a revisar estos porcentajes que ya, por supuesto, cualquier revisión que se haga va a ser por encima del 60%. Esperemos que no, ojalá que uno no apueste a eso porque la inflación la verdad que no lo hace bien a nadie, ¿no? Digamos que esto no cierra para nada el acuerdo del resto del año, sino que como vos bien apuntás, queda abierta la expectativa ante cualquier modificación. Exactamente, en octubre se hace una primera revisión y si hasta octubre no surgió nada que modifique lo que se ha acordado hasta ahora, hace una segunda revisión en noviembre y ahí ya cerramos el año 2022. Y además, Raúl, otros dos temas que nosotros también estábamos discutiendo en la paritaria también se cerraron favorablemente, como es el pago del concepto guardería para los papás trabajadores bancarios, que hasta ahora no lo cobraban solamente las mamás trabajadoras bancarias. O sea, se ha universalizado este concepto y se ha aumentado también de acuerdo al porcentaje de acordado en paritaria, va a ser una suma aproximada a 32 mil pesos por el concepto de guardería, tanto para una mujer trabajadora bancaria como para un varón trabajador bancario. Digamos Y que han cerrado un yo. paquete completo y esto está dentro de las expectativas que ustedes tenían. Sí, y otro tema que, si bien no impacta mucho en la zona nuestra, están un par de casos que tenemos, se le reconoce una suma fija diaria. Creo que son 160 o 180 pesos por día por concepto de conectividad a los trabajadores que están haciendo trabajo remoto, ¿no? Porque hasta ahora los bancos no reconocían ni la luz, ni la electricidad, ni el pago de internet que los trabajadores hacían desde su domicilio para cumplir con el trabajo. Así que eso también es un concepto importante que se ha logrado a partir de esta paritaria. Rodolfo, finalmente, otra preocupación que era del gremio, la cuestión del cierre de sucursales y el reacomodamiento del personal. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ahora estaba en un impasse, digamos. El Banco Central hasta ahora no autorizó ningún tipo de cierre de sucursales de ningún banco. El que había avanzado con un cronograma era el Banco Santander. Hasta ahora no se le ha dado lugar a eso. No ha habido mayores desvinculaciones de este banco ni de ningún otro, salvo aquellas que son voluntarias y en las que, por supuesto, el sindicato lo único que puede hacer es asesorar al compañero que se quiere ir. Para que le paguen lo que le corresponde y nada más, pero no podemos ir en contra de la voluntad del propio trabajador que se quiere desvincular de una entidad. Eso es lo que hay hasta ahora, esperemos que siga así, que no haya mayor sangría de trabajadores en los bancos. Y bueno, por lo demás, contentos porque se cerró la paritaria con esfuerzo, pero con una sola medida de acción gremial, no tuvimos que reforzarlo ni hacer una marcha nacional que estaba prevista
en Buenos Aires, con el costo que significa el traslado, de bueno, no solo el traslado, sino también el desgaste de los trabajadores que iban a asistir a esa marcha desde todo el país, ¿no? Así que primó la cordura, aceptaron lo que ellos mismos decían que iba a reflejar como, como inflación para este año. Estamos muy conformes con el acuerdo logrado. Uh-huh. Y ahora esperarlo a Palacio, que el otro día en un chat con él se comprometió a que ni bien terminara la paritaria, organizábamos ya este abierto, vamos a estar inaugurando el Zoom, que ya está prácticamente terminado, y vamos a entregar los certificados a todos los delegados y miembros de Comisión Gremial Interna que se eligieron el pasado 19 de abril en la seccional, así que va a ser también el mismo motivo para juntarnos. Muy bien, Rodolfo, gracias por atendernos como siempre. No, Raúl, al contrario, gracias a vos por el llamado, un abrazo grande. Un abrazo, que estés muy bien. Muy bien, así conversábamos con Rodolfo Cufré, el titular de la bancaria local, quien precisamente confirmó este nuevo acuerdo que han tenido a nivel nacional y que impacta de lleno en los bancarios también que están aquí en nuestra comarca. Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3390. 96, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.